Pablo Torres. Sí. Oye, si puedes entrar en Facebook y cerrar tu evento, sí, vale. Porque está dando ya conflicto con él. Ya, yo tengo aquí la fiesta de. ¿Y algún orden aquí o solamente por número de inscripción? Número de inscripción. Así que los pongo por abecedario. Sí, ahora una vez hecho eso ya lo he dado. Gracias.
Y 10. Sí, era muy bien.
Te pones a hacer lo de quiero ver esta en la cuesta, el tiro inicial de la cuesta, te lujo, ¿sabes? Claro, bueno, será muy cara, pero. Sí, es caro. ¿Cómo estamos? ¿Estás hablando ya? ¿Qué bueno? ¿Qué estuvieron ahí? ¿Está mal? ¿Ya está? Vaya paquete. A mí me sale diciendo que es el Regional Championship, pero la gente me sigue diciendo, dice el National Championship. Pero no, tienes que apagar y volver a empezar. No, 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 es que lo hago antes de conectar ahora. Lo hago antes de que, pero ellos tardan en actualizarlo.
Esto lo voy a dar en pronto. Pero ahora están los de los guys. Vale, pues voy con... Juanma, chico que gana el nacional. ¿Qué? Juanma se llama el chico que gana el nacional. Borja, Borja, Borja. Ya hemos invertido, So that's it. I'm a little vague of realizing I hadn't updated my system to take into account the shield and all that kind of shit. I was at the Gavin Open the same weekend. But every other one I've been able to cover, and this is my home turf, so I'm excited to see what happens here. We are currently watching the champion elect, Harry Arturita, on the right side of the table, the other side of the table. Playing against unknown newcomer, Rafael Lopez from Alicante. As a note to all followers and subscribers, obviously, this being a regional, the Swiss round, especially round one, round two, such and such, I'm going to be commentating mostly in Spanish for the Swiss round, just because this is more Spanish talk over time, and players give them that kind of a moment. Some people weren't too happy about me doing the national championship in English. I explained to them but obviously, this is a smaller tournament, so it's more, especially the Swiss round, it's more kind of central to the Spanish community. So I will be sometimes commentating in English, but for the most part, I'm commentating in Spanish this weekend. Obviously, we'll be in Spanish as well. Because we've got, well, we've got one person who's come out from the UK to play, Neil Donison. So, yeah, for the most part of this will be done in Spanish. So obviously in the Roca, La Roca, estamos en La Roca, en Valencia, y como ya, los que habéis visitado, lo sabéis, es una local que estáis un poquito... No hay mucho espacio, hombre, hay espacio lateral, ¿no? Entonces el sonido se carga mucho, se lleva mucho. The sound carries a lot in this venue because of the low ceiling, and so it's quite hard to hear the microphone if I'm speaking due to the background noise. I have to turn one of my microphones down, the table microphone right down. It also seems like they're not really talking, but you do get a lot of background noise. But tenemos mucho ruido de fondo. Por culpa del techo que tenemos muy bajo aquí, así que estáis escuchando. Todos los mis alrededores en la mesa actual están bastante cambiados. Vale, ese tiene el ¿vale?
Perdón, estoy comprobando que mi mic va bien. Primero, ¿vale? Ya, pero no es, no soy, no es, no lo pone. Lo pone porque Twitch es un poco lento. Yo lo he puesto en mi pantalla ya no está, pero lo dice Regional de Valencia. Sí. Siempre es igual, siempre es la misma cosa. Lo pongo 20 minutos antes de empezar y siempre sigue diciendo lo del evento anterior. Y la gente siempre me dice que lo dice de verdad. Esto se ha roto. Ha roto esto. Ya, se ha roto, mira. Estoy chingando. El viejo tendría que ir aquí dentro. Sí. No voy a pelear. No sé si no, aquí es un hospital, es un hospital. Vale, está listo. Vale, está que no, está listo. Los alfones son como Jesucristo. Todo se mide antes de alfones y después de alfones. Okay. Apologies. Yeah, there we go. Apologies for the sound problems there. It always takes a while to get everything checked out. Okay. Did I miss something while I was going? While I was looking at that. Looks like a no. Okay. So, yep. So, yeah, as I was saying before, but the microphone was poorly selected, and so it was picking up on the off the laptop. In this location, we have a very low ceiling, and so the sound carries quite heavily. Let's see what happens here before I explain things further. Entonces, como he acertado, me llevo la esquiva. Ah, vale. Gastando el ojo, serían dos esquivas. O sea que ojo se considera cero. Sí. O sea, tú dices el número de esquivas, pero el ojo no es una esquiva. Vale. Te pregunto por desconocimiento. Sí, no, tranquilo. Vale, entonces, si hago esto, te anularía estos dos, y me quedaría normal. Y el crítico. Después de la ronda en la que haya recibido esta carta, todas las cartas de daño que recibas se te asignan de carrera. Vale, también se me activa. Te comes un daño. Y toda la nave que hay al lado también. De poca arriba, ¿no? Martelo. No, es después de la ronda la que haya recibido esta carta. Sí, esto, o sea, una pieza aquí. Ronda de ataque. No, después de la estoy ronda. Estoy bien así. O sea, esta ronda no cuenta la siguiente. Pero si mañana puedo conseguir un mejor. Martelo. Okay, so two damage going on there, and the critical hit was a major hull breach, un brecha grande en el casco. En el anda. Ah, por eso tiene dos cartas, ¿no? Ah, no, no, no. Ahora todas sus cartas serán boca arriba al parque de segunda. Y el bomber también, un punto de daño. ¿Qué más he perdido? Okay. So yes, what I was saying before I managed to sort out my microphone problem. This weekend being a regional championship, being a Spanish regional championship, obviously the main focus is not on the international community because it's not a national championship or open or one of these level of tournaments. So the majority of the Swiss rounds will be commentated in Spanish, okay? As a way of just kind of giving back to the Spanish community in this case. They've been there since the beginning for like last 3 years. So as far as the regional championship is concerned, I try and give them that.
for those international... it says... Right, I get it now. I understand why everyone was going on at me. Okay, now it says at the top of the screen that is the Valencia Regional Championship. I thought everyone was going on about the Twitch feed. It's not easy setting this stuff up in round one. Once round one's over, everything becomes a lot easier. Vale, ya estoy, ya os he escuchado todos que esto está mal. Ya está todo solucionado, creo. Ahora voy a entrar en el chat también. Yo tengo tres, ahora mismo. Más el obstruido, cuatro. Si es disparo normal, defiendo con cinco. Si son misiles, disparo con cuatro. O sea, defiendo con cuatro. ¿Cuánto has movido? ¿Qué? ¿Cuánto has movido? Tres. O sea, cuatro flechas, cuatro, ¿correcto? And there's another crit going on for Piloto Aturdido. Se le ha pegado a Miranda. Y muerto. ¿Tres impactos de golpe? ¿Cuatro? Pues supongo que sí. Aquí hay dos piezas aquí. Esto es una muerte digna. Ya. Hombre, es más que nada castigarme por olvidarlo, ¿no? Ok. Pues vamos, ya está casi todo hecho. Estoy esperando entrar en el chat. Saludos a mi familia que me están viendo desde casa. Quiero decir a Axel que se porta bien por la mamá, que no se monta lío. Quiero decir a Morgan que sigue siendo bueno. Y quiero decir a Emma que te amo mucho. No sabía qué decir. Y a los tres, portaros muy, muy, muy bien. Y quizá os toca chocolate más tarde. Que no la traigo yo, la trae la mamá, pero ya está. Hola, aquí estoy en la roca, con la ventana a fondo, ¿no? Aquí estoy, que hace un poco de frío, pero está bien. Y dice final, y debería decir ronda 1. Ya lo sabéis. Si lo cambio ahora se va a resetear el tiempo. Ya
Ok. Así que, como estaba diciendo antes, a la derecha de la mesa, Adrián Zurita, el actual campeón del Regional de Valencia. Ha venido por defender su título, un poco de los... de a lo tranqui, ¿no? Porque mañana no puede jugar el top, pero como venía algunos más de Barcelona y tenía que y tenía el título del año pasado, se quería defenderlo. Pásame el teclado aquí, ¿ya? Pásamelo ya. Y Rafael me estaba diciendo antes de empezar que tampoco juega mucho, es muy casual y solo ha venido porque algunos amigos han apuntado. Y Adrián Zurita, como he dicho, es un jugador muy experimentado. Ganó la primera regional de Barcelona hace 2014, primer regional de Barcelona. Y un Blinded Pilot. Gracias, Kylo Ren. Se gasta su acción para quitar el brecha grande en el casco. Veira se queda bloqueado. Como Miranda. Madre mía, chicos, baja el bajo un poco. Joder. A ver. Un impacto, un crítico, dos blancos, un blanco, entra un impacto, un crítico. Se vuelve a tirar. ¿Qué es eso? Ah, ¿eso es el lightweight frame o algo? No sé qué era. A ver, por rango 3. Ah, este T, claro. Vale, ok. Entonces tiraba dos dados porque es un bomber. Ok. Estoy despertando aún. Que me queda un poco. Vámonos, que queda media horita más o menos. Ah, esto ya funciona, puedo entrar en el chat. No, F
5 damage cards onto the bomber. 5 cartas de daño en el bomber. Entran 2 y había críticos ahí. Vale, structural damage, daños estructurales y el loose stabilizer. Yo también. Estabilizador desajustado. Y un bomber se vuela a la muerte. ¿Qué pasa? Ya, pero ya. Ya se han perdido las fichas de Harpoon. Okay, I am now in the chat. Any international listeners that have any questions, please let me know for there. And I will be able to take care of them from there. Let me check for one thing as well. Hey Martin, nice to see you again. Let me see, I need to get this, wow, 84 viewers already for round 85, for round one of a regional, I'm impressed. Good morning everybody. What am I missing, why can't I? Ah. Not happy. Let's see if I can do something after round one. So Arian is a very accomplished player, as I was saying before. Una jugador muy muy capaz, ¿no? Que ganaba el primer regional de Barcelona, ganaba el regional de año pasado en Valencia, ha llegado a tops en regionales. Entonces es un jugador muy bueno y lleva mucho tiempo jugando el juego, un ojo para el esteroide, así que él, y él viene con estas listas un poco raras, la gente diría que eso no es muy competitivo hoy en día, pero Adrián se lleva listas de que no se considera competitivas y las lleva muy lejos. Es un buen jugador, eso sí. Yo tengo el placer de haberle conocido desde el principio de que yo empezaba a jugar, antes de hacer streams. Y si miras a su halcón, tiene platilla redonda, pero ahí atrás tiene un decal de la motor que le hice yo y le puse yo en mis tiempos de empezar. Qué pequeñas cosas que me gustaba hacer. Ves que la lista de Rafa tampoco es una lista débil, ¿no? Que en teoría, hombre, dos terceros de ello es bastante meta, con Darth Vader, habilidad 11, con Cruise Missiles y Major Binder. Ay, ¿qué está pasando con un topero que tiene Major Binder? Tiene un torpedo, pero no, mi sistema no lo conoce. ¿Tiene un torpedo, de verdad? Yo veo 3, 4 impactos.
tira suma de fuerza. Si me entra el 3, se muere. Ah, no. Que todo el mundo está nuevo. Un ojo, gasta el focus. No, hombre, no, se lleva. Es que no podría. Había muy poca posibilidad de salir de aquí enfrentamiento por Miranda. Pero este partido no se ha acabado para nada. Y Arrián tiene mucho papel aún, que con el Resistance Sympathizer. Ok. Torpedo era. Advanced Proton Torpedoes. Ok. Después de esta ronda lo compruebo que pasó en mi sistema de que no lo reconoce. A ver. Vader está sin escudos. Siempre me lío ahora entre los cascos y los escudos. Bueno, los quito. O sea, aquí tengo que pensarlo de otra manera. Raphael studying his movement, his maneuver dials to work out where Adrian can take his ships. Estudiando la guía de movimientos que tiene impreso. Impactos. Vuelve a tirar por 3. Vélez saca 2 ojos. Una partida. Y se da la partida. Que va, tío. Qué desastre. Pues ya esta ronda 1 ha acabado aquí en Regional de Valencia. Yo me voy a coger una entrevista con ellos dos porque esto no se actualiza nunca. Vale, este es tu micro, te vas a hablar así, yo me voy a hablar aquí. Vale, perfecto. Y esto te lo tengo que subir, de hecho. Espera un segundo. 42 puntitos, no está mal. Okay.
Enhorabuena, ¿vale? Un buen partida, ¿vale? Muchas gracias. Es divertido, más que nada, ¿eh? Que no te decepciones, que porque ya lo verás que Adrián es un jugador muy lleva mucho tiempo en el juego, uh-huh. Llegaron a ganar unos torneos bastante grandes y marcar buenos papeles en los demás. Sí. Uh-huh. No es nada para ser determinado. Tú estabas comentando antes que eres un jugador bastante novato, ¿no? Muy novato. A ver, llevo 2 meses jugando el tema de Kiwi. Ajá. Antes de venir aquí habré jugado aproximadamente unas 15 partidas. Ya. Y vengo más que nada a pasármelo bien y aprender. Y con Adrián, la verdad es que me lo he pasado muy bien. He cometido fallos, hay algunas tiras que los dos me acompañan mucho, otras no tanto, pero vamos, al final me lo he pasado bien, que es lo que venía a conseguir, vamos. También quedan 5 rondas más, ¿eh? Que sí. Haber perdido la primera no es de gran importancia ahora mismo. Sí. Uh-huh. Un segundo, que estoy notando que mis niveles son muy bajos. Entonces, tú habías entrado hace poco tiempo. ¿Qué es que te atraía a X-Wing a este momento? Yo llevo jugando a juegos de carta, a juegos de rol. Sí. Durante mucho tiempo y siempre me han atraído todo este tipo de juegos. Tengo amigos allí en la zona donde yo vivo que juegan y empecé hace poquito, pero vamos, ya casi tengo todo de Imperial, o sea que quieras que no, soy algo apasionado en esto de los juegos y me lanzo bastante rápido. De hecho, estuve planteándome ir al Nacional habiendo jugado 4 partidas, pero la mujer, esa había que negociarlo con la mujer y no hubo consenso, no hubo quórum. También era un poco difícil, ¿no?, el tema del Nacional, pero bien. No, pero a ver, si vas a pasártelo bien, yo creo que tampoco es... Tenía su polémica, pero a mí personalmente la entrada de 50 euros, claro, que depende de cómo lo aprovechas, ¿no? Uh-huh. Claro, que si estás acostumbrado a ir a jugar X-Wing y ya está, pues claro, te notas que es el doble de precio y te molesta, pero el resto del evento habían cosas guays para traerte la atención, ¿sabes? Que había mucho pasando por ahí. Sí. Y, uh-huh. Yo creo que valía la pena, al final. Era una cosa durosa, pero sí, que creo que valía la pena. Ahí estamos. Ok, así que, ¿qué esperas para el resto de partida? No, dime, pero había una cosa que quería preguntarte. Dime. Los juegos que has jugado antes, ¿qué eran? Te puedes aburrir. Juegos de mesa, he jugado a Warhammer, a Hordes, a Confrontation, a Warhammer 40.000, esos juegos de mesa. Juegos de carta, Hearthstone, Leyenda de los 5 Anillos, yeah. Magic. Ok, perfecto. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué era que te hacía involucrarte en X-Wing ahora, en este momento, hace poco? ¿Qué te llamó la atención? Porque claro, que seguramente lo has visto durante algunos años, sí, ¿no? Por sí. Ahí. Pero ¿qué era que te hacía tirarse por el piscina? En el momento que entré yo, lo que más me gustaba es poder combinar la estrategia a la hora de plantearte el construirte tu propia escuadra y poder jugarla, ir probando cosas. Vale. El tema de movimiento junto con la combinación de cartas y eso, a mí siempre me ha gustado. Me leí las reglas, pese a que hay gente que me ha dicho que entra en un momento que hay muchas reglas y que para un principiante puede ser difícil entrar ahora por eso. Ajá. Tampoco acostumbrado a jugar a otros juegos, tampoco lo vi tan un handicap tan grande. Vale, perfecto. Vale, pues ya está. Gracias. Pues que preguntarte un poco sobre tu partida no tiene mucho que ver, ¿no? Que te ha venido un poco, que también siendo una persona que no tiene tanto experiencia, sí, a lo mejor ha sido más un mal posicionamiento para empezar. Uh-huh. ¿Tú crees que tu lista que tiene el bomber ese, sí, el shuttle, tú lo ves como una cosa, un punto muy fuerte para tu lista, o quizá que eso es la parte que tienes que mirar de cambiar? Todo el mundo me dice lo mismo. Ya. Yeah. Lo que pasa... No es decir eso, porque yo soy fan del bomber, ¿sabes? Sí. Que yo he jugado 5 o 6 bombers a la vez. Uh-huh. Pero claro, que lo que pasa es que tu lista no es mal, ¿sabes? Los otros 2 naves que tienes son bastante potentes, sí, y muy común hoy en día. Sí. Y entonces, claro, que cuando la gente se vea esta lista, vean esos 2 que la gente lo saben que son categoría A, y vean el otro que es como un factor desconocido, y dicen, pues ahí está el problema, ¿sabes? Que yo no creo que sea eso. Kylo Ren también es una habilidad muy fuerte. Sí. Ya. Yeah. Entonces, que le ha aprovechado una vez solo, que todo es... En este caso, sí. Uh-huh. Ya, hombre, claro, es que es difícil, ¿no? Ten en cuenta que antes de venir aquí yo solo juego una partida con esta lista, eso también no lo voy a decir. Ya te he dicho que soy principiante y demás, y que eso no me tira para atrás en ningún caso, pero que bueno, que he venido aquí a aprender y creo que que poco a poco voy aprendiendo. Ya, un segundo, que estoy... Esto...
cuando estoy haciendo eso, la cosa es así, ¿eh? Que es constantemente mirando cosas y diciendo, esto no va bien, esto no va bien. Esto okay. Va, pon en marcha. Ah, lo hago después, mira. Quita. Vale. Hasta Candy Crush. Pues muchas gracias, Rafa. Espero que te haya gustado y suerte por el resto de rondas. Muchísimas gracias. Vale, adiós. Yo tengo 142. ¿Que te mataba? ¿Te hacía algún daño en el Resistance? No, ¿verdad? Sí, me ha matado Miranda. ¿Solo eso? Sí. 42 puntos, sí, 142. ¡Turita! ¡Un abrazo! ¡Va! Ya, es que me he ido una semana bastante difícil y he venido sin cascos y así que me estoy usando unas prestadas que no me van nada bien. Ya estamos. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo ha ido? Muy bien. Un buen empecimiento, ¿no? Sí. Y tú vienes un poco con la lista Ferry, ¿no? De que, sí, a ver, bueno, qué pasa. Un poco happy lister. Sí. ¿Qué tal la primera partida? Porque claro que habéis introducido y él estaba muy abierto diciendo que, pues yo soy novato, ¿eh? Sí. Yo cuando me ha dicho eso digo, bueno, pues vamos a ver. Además la lista, digo, bueno, no parecía demasiado difícil para la mía. ¿Tú crees que la punta más débil de la lista que era? ¿El mío? No, el suyo. A ver, si está, yo creo que luego se queda un poco cojo. Ya. Yeah. Es que porque lo miras a la lista, estaba hablando con él, porque claro, que la tú miras la lista y Vader con cruise missiles, el Alpha, son bastante potentes. Sí. Y después la tercera nave lo ves una bomber shuttle con Kylo Ren y dices, pues, es la factor desconocido, ¿no? Y sí. Dices, pues esto es la cosa que es, por eso va cojo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo no creo que es tanto así, pero creo que a lo mejor hace falta pulirlo y usar el bomber de una manera más agresiva, ¿no? De hacia adelante, a todo gas y intentar a aprovechar de la acción de Kylo Ren. Sí, también se ha quedado en el primer cruce a muy poquito de llegarle a Miranda, que yeah. Ahí si hubiera llegado pues ya es más daño que vas a tomar. Porque es literalmente un portador de Kylo, ¿no? Sí. Porque no lo vas a, es que un bomber no va a hacer mucho daño, entonces lo que no. Estás haciendo es usándole para meter Kylo en el medio y sí, no para sé. Que utilice Kylo para que solape y el otro pierda acciones, cosas así. Ya, yeah, esto me va de tonto hoy. Me voy a quitar. No sé, igual, mira, enhorabuena, ¿vale? Gracias. Por la primera ronda. Espero que te tengas suerte en el resto, ¿vale? Y ya lo veremos. Sí, vale, tú me has dicho que mañana no puedes jugar. En principio no. Sí, es una de esas cosas, es como con mi mujer, ¿no? Sí. Es que a ver lo que pasa y después decir, pues mira, esto. Ha pasado esto y. Es que, claro, ¿qué quieres que hago? Que es como una oportunidad muy, muy gordo, ¿no? Sí. Un poco así. Pero ya veremos. Y también depende, ¿no? Que si clasificas muy fuerte, pues claro, pero si es un poco más flojo, a lo mejor consideras de dropear, porque también, aunque es un evento de 64 personas, lo han definido porque habían publicado con 16, top 16, porque esperaban más, ¿no? Como igual de que el año pasado, ¿no? De que era, es una cuestión de que ya hemos anunciado que queremos hacer top 16 para la gente que están apuntado a comprar un billete, pues hacemos top 16, ¿no? Para que no se sienten como si han robado. Y la pregunta era como es un top muy amplio, ¿no? Considerando sí. que somos 64 personas, es casi 20%. Así que ya veremos cómo va, pero en principio algo bien, ¿no? Bueno, ya que vienes a pasar el fin de semana, normalmente la gente viene y se pide al hotel. ¿Vienes con hamburguesas hoy? Hombre, ¿y tanto? Claro, pues ya está. Muy bien, hasta pues después. Bien. ¿Vale? Nos vemos. Adiós. Okay, so I'm gonna take, que voy a...